Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento, Bienestar Único, con Claudia Muñoz. Bienvenidos sean todos una vez más a su Bienestar Único. Hoy tenemos el honor de presentarles a ustedes a una persona de República Dominicana, una persona que tiene un amor, un corazón, y así es como se llama su ministerio, Sanando Corazones. Ella es Mari Rodríguez. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Claudia. Muchas gracias por invitarme a este espacio maravilloso. Gracias. Mari, tú me estabas comentando y en nuestra conversación que hemos tenido, tu ministerio se formó porque tú tuviste una experiencia muy traumática, muy tremenda, donde me estabas hablando de que sufriste por 30 años de ataques de pánico y por el rechazo que recibiste en el tiempo de cuando estabas con tu familia. Cuéntanos un poquito cómo fue eso para ti y cómo es que surge Sanando Corazones. Bueno, Claudia, gracias una vez más. Como te comenté, Sanando Corazones surge por la necesidad que yo tuve. O sea, por 30 años estuve pasando ataques de ansiedad, ataques de pánico, y estos ataques se multiplicaban cada vez más en mi vida, en la cual me llevaban hasta dos veces por semana a una sala de emergencia. Imagínate, ahí duré yo 30 años en esta situación. Wow. Y cuéntame, o sea, la parte, el ataque de pánico, yo lo he escuchado, pero para poder entender, ¿qué es básicamente lo que le sucede a tu cuerpo cuando una persona sufre ataque de pánico? Bueno, en el caso mío, por ejemplo, como yo tenía ansiedad, la ansiedad es algo severo en tu cuerpo, en la cual ahí es donde se producen los ataques de pánico, me llevaban de emergencia. Cuando ya yo todo, mi cuerpo se bloqueaba, todo oscuro, no podía ver, de repente todo se me ponía como una pantalla negra y me tenía que llevar un pozo de emergencia. Yo pensaba que era ya el último día de mi vida, porque verdaderamente no podía respirar bien, el corazón era como que se me estaba saliendo un dolor al mismo tiempo, como si fuera un ataque del corazón. Es algo bien, bien feo, bien, bien oscuro. Incluso los doctores me examinaban y después no me encontraron nada. ¡Qué tremendo! Y cuéntame un poquito, ¿cómo fue que comenzaste a salir de todo eso? Cuéntale a nuestros radioescuchas y televidentes a través de YouTube, ¿cómo fue que tú saliste de todo eso? Bueno, por ejemplo, yo soy una mujer cristiana por 30 años, conozco al Señor, aún estaba yo sirviendo en la iglesia, cantando, predicando, era líder con las damas, haciendo actividades y ministerio, yo creo que todo lo he pasado, pero yo no me daba cuenta que estaba mi vida en el mismo círculo todo el tiempo. Yeah. Y un día, como yo empecé a buscar, yo dije, Señor, me puse a reflexionar, Carla, me puse a pensar, a mirar, y yo dije, Señor, ¿pero por qué yo estoy enferma si tú dices en tu palabra que tú eres el sanador, que tú eres el que fuiste a la cruz del Calvario a pagar por estas enfermedades, que tú pagaste mi dolor, que tú te llevaste todos mis pecados, que tú perdonas mis pecados? ¿Por qué yo estoy enferma? Entonces, Claudia, fue una de esas noches que yo regresé de una sala de emergencia a las 4 de la mañana, le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Acuéstate que yo voy a hablar con Dios. Y yo nunca había retado a Dios, en 30 años, yo nunca le había hecho una pregunta tan firme a Dios, ni el por qué. Y entonces yo le dije, Señor, tú me vas a decir, yo quiero que tú me digas por qué yo estoy enferma. Y ahí fue, Claudia, que empezó una nueva jornada en mi vida, porque yo dediqué en mi corazón y yo lo traje a Dios con sinceridad y le pregunté por qué. Y sabes que el Espíritu Santo empezó a hablarme. Y yo con un corazón, como dice la palabra de Dios, dice que un corazón contrito y humillado, Él jamás desprecia. Y yo recuerdo, vine con tanta sinceridad y le dije, dime lo que sea, no importa,
dispuesta. Y ahí empezó el Espíritu Santo a mostrarme mi condición de vida, a mostrarme cómo yo estaba caminando, aún yo siendo cristiana, cómo yo estaba dejando que las emociones me manejen y cómo estaba mi corazón lleno de amargura, de tristeza, de odio y aún lo peor, falta de perdón. El Señor me mostró a mí que yo no estaba perdonando y que por tal situación yo estaba sufriendo de ataques de pánico. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, el Señor te guió en todo el proceso que, como estaba tu corazón, te lo mostró para que tú pudieras comenzar a tomar, autoridad sobre tu persona y empezar a guiarte para sanar tu corazón. Y a la misma vez me imagino que tiene que haber habido una restauración completa en ti. Claro que sí, Claudia. Entonces ahí empecé mi jornada. Cuando yo salí de ese cuarto al otro día, wow, yo sentí que Dios me habló, Dios me confrontó con todo mi pecado, aún yo siendo cristiana, sirviendo, diciendo aleluya, gloria a Dios, glorificando a Dios. Pero el Señor me mostró esa condición de mi corazón y yo dije, Señor, perdóname. Ahí empecé a buscar a Dios con un corazón genuino. Y decir, Señor, porque la palabra misma dice que no nos podemos esconder delante de Él. Pero así ¿qué pasa es con nosotros? A veces andamos escondidos con caretas y eso era lo que yo estaba haciendo. No entendía yo que yo estaba en esas condiciones. Y ahí empezó la sanidad de mi corazón. Ahí empecé yo. Incluso Claudia, empecé yo a observarme a mí, porque Dios me empezó a mostrar cosas. Yo dije, wow, yo voy a observarme cómo yo estoy actuando, mi conducta con mis hijos, mi conducta con mi esposo, cómo le hablaba. Y todas esas cosas que están escondidas dentro de nosotros, que nosotros no sabemos que esas emociones nos están manejando, esos sentimientos negativos, esos sentimientos de maldad nos están dominando y por eso nosotros actuamos de la forma que actuamos y herimos a las personas, hablamos mal, gritamos sin darnos cuenta porque ya es como una condición de vida que tenemos y estamos como hipnotizados, o sea, no sentimos ya cuando nosotros estamos haciendo porque estamos tan habituados a hacer la misma conducta que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Correcto, porque cada cosa se volvió un hábito, ¿no? O sea, yo te digo, la gente que grita, grita porque tiene la costumbre de hacerlo y ya no se da cuenta de que lo está haciendo. Tienes toda la razón. Yo te digo, yo viví mi proceso con eso y se lo comento a mi gente, a todo lo que está allí. Yo hubo un tiempo duro que pasé, pero cuando Dios te confronta con lo que estás haciendo mal, Él te ayuda. Él me ayudó muchísimo. Él hizo cosas conmigo del momento, del punto de decirte que cuando yo gritaba, volvía a gritar, me dolía la garganta. Y era como para frenar mi propio ser para que yo me diera cuenta que lo estaba haciendo. Y eso se fue paulatinamente hasta que dejé de gritar, hasta que dejé de hacerlo. Así es. O sea, uno tiene que darse cuenta de lo que estás haciendo. Correcto. Y cuéntame, ¿cómo estás ayudando tú al resto de las personas a hacer esto mismo? Cuéntanos un poquito. Bueno, Dios me está llevando a diferentes lugares, diferentes iglesias, a dar este mensaje. Es un mensaje de vamos a decir, confrontar nuestro pecado con nuestro corazón, pero a través de la palabra, a través del amor de Dios. Porque el amor de Dios fue que me ayudó a sanar y así con ese mismo amor estoy yo trayendo esto a los corazones, en la cual estoy mirando personas restauradas, transformadas, personas que no se saben por qué no saben por qué tienen odio, por qué están actuando de la forma que están actuando. Y muchas de las cosas es Claudia también, porque nosotros tenemos un temperamento, somos formado cuerpo, alma y espíritu, y ese temperamento tiene una necesidad. Entonces yo ayudo a las personas a identificar su temperamento, a buscar por qué sus emociones, por qué esa necesidad que hay dentro de uno, porque cuando yo tenía ataques de ansiedad y ataques de pánico, eso no vino así, eso es porque yo vengo de un hogar disfuncional en la cual fui rechazada de mi padre y yo no sabía, Claudia, que yo caminaba con sentimientos de autoestima baja y sentimientos de rechazo. Entonces muchas personas están caminando con la autoestima baja, no se sienten las personas que Dios ha creado y esto verdaderamente es un conflicto interno
porque esas necesidades no fueron suplidas. Y es ahí donde yo voy a ayudar a las personas a mirar su temperamento, a ver cuáles son las necesidades internas que no han sido suplidas, porque cuando somos niños nosotros tenemos muchas marcas, hay muchas escenas en nuestra vida que pasan, el desprecio, falta de amor, y todo eso conduce y daña al ser humano. Entonces son marcas que tenemos en nuestra alma y caminamos con todas esas manchas, todas esas marcas, que esos dolores, y eso es lo que nos hace reaccionar como nosotros estamos reaccionando. El ataque de pánico y la ansiedad llegó a mi vida porque yo fui una niña rechazada, como te dije. Entonces no sentí amor, crecí verdaderamente con todas esas faltas de esas necesidades, no fueron suplidas. Y ya de adulta, entonces, la persona no sabe que estamos confrontándonos con nosotros, con nuestras propias debilidades. Y eso es lo que nos hace actuar. Y estoy ayudando a las personas a encontrarse ellos mismos. Y todo viene de esa marca que ese pasado no ha dejado esas huellas. Wow, y cuando el Señor comenzó a trabajar en tu vida, ¿cómo fue el cambio para tu familia? ¿Qué te decía tu familia? ¿Cuál fue la reacción de tu esposo? Cuéntanos un poquito de eso. Es bien lindo, porque aún todavía mi esposo, maravillado, dice: wow, tú has hecho un cambio, Dios te ha cambiado. Y eso me llena de alegría. Cuando él habla con mis hijos, nuestros hijos están lejos, uno está en California, otro por Michigan, pero es lindo ahora como mi esposo le dice a mis hijos: wow, ustedes saben cómo su mami ha cambiado. Porque Claudia, de verdad que yo vivía en esta oscuridad, entonces como que no sabía yo ni siquiera cómo manejarme a mí misma, y eso ha hecho un impacto en mi familia. Mis hijos dicen: mami, ahora ven todo lo que yo estoy haciendo, todo lo que Dios está haciendo a través de mí y ayudando a tantas personas a ser restauradas, transformadas. Doy terapia restauradora y eso a ellos le impacta y dice: mami, tú eres una inspiración para nosotros. ¡Qué bello! Es así como el Señor cambia los corazones. Hay mucha gente que dice por allí que la gente no cambia. Yo creo firmemente que el único que tiene esa habilidad y ese poder es Dios. Y cuando uno quiere hacerlo, es disponer el corazón. Y yo te digo, Mari, en las personas con las que a ti te ha tocado conversar y tener estas terapias, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué te conversan ellas? ¿Qué otras cosas, aparte de ataques de pánico, qué otras cosas la gente también manifiesta por estas situaciones del pasado o de la niñez? Lo que manifiestan es el dolor en su corazón. Acuérdate que la palabra de Dios dice, en Juan 4:18 dice: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así todo es. Viene de adentro, todo viene de nuestro corazón. Entonces las personas lo que manifiestan es el dolor que tienen, como mencioné anteriormente, vienen dañados porque hay una escena que marcó su vida, un dolor, un trauma que ha hecho que esa persona esté así hoy. Pero lo malo es que no se dan cuenta que están siendo afectados por esa escena que hace 30, 20 años, 10 años, lo que sea, marcó su vida. Entonces lo que más reflejan es el dolor, la tristeza, y yo le ayudo a ellos a identificar. Entonces a veces ellos no saben por qué están tristes, por qué tienen una autoestima tan baja, por qué se sienten así, por qué están actuando con rebeldía, por qué están actuando con odio. A veces todo lo que estamos mirando en la sociedad es porque la gente está heridas. Entonces vienen, no encuentran a la persona cómo ventilar ese dolor, y lo ventilan con acciones feas que dañan a los demás y a ellos mismos. Qué tremendo, Mari. Mari, cuéntanos, ¿vas a tener próximamente alguna conferencia donde la gente te pueda visitar o te pueda contactar? Me gustaría mucho que tú le pudieras dar a nuestro público tu información para que ellos puedan contactarte contigo para poder conversar a lo mejor estas cosas, o poder invitarte a lo mejor a alguna congregación también y te puedan tener con ellos para que tú los puedas guiar. Bueno, sí, voy a tener una conferencia ahora en noviembre aquí en Tampa. La dirección ahora mismo no la tengo, pero me pueden llamar al 616-706-1894. Yo con mucho gusto le daré toda la información, y si me quieren contactar, Dios me está llevando
a todos los lugares a sanar corazones, porque lo que Él ha hecho conmigo, yo lo estoy haciendo, como dice la palabra, da por gracia lo que por gracia recibiste. Y esto es verdaderamente lo que me apasiona a mí, porque veo que sí, ahora puedo vivir, Claudia, estoy viviendo una vida plena, esa vida abundante, esa vida llena de gozo, de paz, esa vida libre que Dios nos ha prometido y que la podemos encontrar cuando nosotros encontramos el por qué está pasando en nuestras vidas y la traemos delante de Dios. Y sí, pueden llamarme a ese número de teléfono y con mucho gusto puedo asistir y conversar con ustedes. Para nuestra querida audiencia, ha sido de verdad de bendición poder tener a Mari Rodríguez con nosotros. Mari, ¿quieres despedirte, por favor, de nuestra audiencia? Muchas gracias, Claudia, por este momento tan lindo que me ha permitido compartir con esa radio oyente, con esa audiencia maravillosa. Declaramos la bendición de Dios sobre cada uno de ellos y muchas gracias por este espacio maravilloso que me ha permitido en este día. Gracias a todos ustedes. Este ha sido Bienestar Único, Claudia Muñoz, a través de OVM Radio La Primera. Muchas gracias. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz, aquí por tu programa favorito, compartiendo la visión.